que hayan disminuido los pendientes que debe el ayuntamiento al sindicato, por lo que esperan que se salde todo el adeudo antes que concluya la administración. Así lo manifestó el secretario general del Sindicato Único al Servicio del Ayuntamiento, Carlos Chancamas. Efectivamente, hay algunos pendientes, pero ya menores a lo anterior que pues yo le había comentado a ustedes. Pues ahorita, bendito sea Dios, pues nos han cubierto un pago de beca que nos queda ahorita un bimestre de beca, que primeramente Dios en estos días ya debe estar liquidado, 200,000 pesos, ¿sí? Eso es de la beca, ¿no? El de los gastos funerarios, pues nos liquidaron también el que estaba anterior, y ahorita nos más deben 3 facturas y uno pendiente atrasado. De el atrasado era de 160, pero hay la posibilidad de que están viendo de qué forma nos tratan de pagarlo o tan siquiera abonar una parte que sea menos la deuda, ¿no? Por el concepto del total, aproximadamente son como de el total con los 160 son como un aproximado de 180. Asimismo habló de los otros pendientes que están un tanto retrasados, pero que existe la promesa que se salden pasada esta quincena. Pues de los pendientes son esos nada más, y el día del pago del Día del Padre, el del Día de la Secretaria también, que ya hemos platicado, nos vamos a acercar muy seguidos, constante, porque está yendo a la administración y tenemos que ver de qué forma se le paga al trabajador, ¿no? Pues también nos dijeron que ya pasando la quincena ya deben hacer esos pagos para que ya lo tenga el trabajador, ¿no? Por otro lado, el secretario general abordó el tema de señalamientos en su contra, de tener favoritismos para ingresar más trabajadores como nuevos sindicalizados. Mira, nosotros tenemos una lista de firmas que en realidad el sindicato no está dando preferencias, y el sindicato pues está hecho para crecer, ¿no? Pues en octubre pasado había unos bases también que nos habían dado que no estaba manifestado porque no estaba muy bien asegurados, pero y se empieza a manejar despacio, y pues la verdad hemos dado oportunidades a gente obrera, mucho más a gente obrera, la verdad, que desde que inició la administración con el convenio, bueno, lo que hemos llevado con las autoridades, pues era ayudar más a la gente obrera, que son los que los ves chapeando en todos lados, pues bueno, se lo merecen más que nada, ¿sí? Desde que estamos hasta ahorita, creo que estamos llevando aproximadamente como, creo que estamos tirando como a los 70. Sí, eso siempre va a haber, y cuando venga también la otra, siempre que va a haber, porque se van de jubilados y pensionados, y esas bases pues se ocupan. Pues ahorita hay como 20 aproximadamente, sí, y si se dan los otros pendientes, pues qué bueno, ¿no? Para nosotros es mejor, es favorable para nuestro gremio. Con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.